Gracias por seguir con nosotros acá en Compartiendo con Vos. Hoy hablando en el segmento de belleza sobre diseño y técnicas de uñas para Navidad y fin de año. Y nos acompaña en estudio ya Juan Brenes. Viene hoy un equipazo de Juan Brenes Salón. Está con nosotros también en estudio Modesta, Claudia, dos bellas modelos. Y luego tendremos a más invitadas, a más manicuristas. También nos acompañan en estudio. Están por ahí detrás de cámara doña Yami, está Snyder, Juan Carlos. Gracias también a todos ellos porque el día de hoy vinieron súper temprano a maquillarme y a peinarme. Amigo, gracias por acompañarnos y gracias también por ese amor que tenés vos siempre acá para todas las presentadoras de Voz TV. Gracias, Margin. Siempre feliz de llegar hasta sus hogares. Y, por supuesto, cómo no mimarte si sos un ser humano especial, amiga. Qué lindo, amigo. Bueno, como siempre, ¿verdad? Todos los jueves queremos hablar un poquito sobre tendencias, sobre moda, sobre esos detallitos que te hacen una persona más linda, con más detalle. Y hoy quiero hablar sobre procedimientos de uña. Viene la tendencia noviembre, diciembre. Llegó 24, 31 y sobre todo todas estas fiestas que son muy lindas, donde hay mucho color, mucho brillo. Y qué mejor que dar una muestra de esta tendencia con las chicas de manicura y pedicura. Perfecto, le vamos a dar la bienvenida a Modestita y a Claudia. También tenemos a dos bellas modelos, amigo. Y le quiero preguntar, quiero iniciar con doña Modesta, preguntándole, a veces cuando vamos al salón, nosotros estamos que, ay, queremos las uñas largas, pero con las uñas cortas igual podemos hacernos todos estos diseños y técnicas. Así es, Margin, nosotros podemos que las clientas se vayan satisfechas si no traen uñas. Nosotros se las aplicamos y se las llevan grandes, hermosas, bonitas, decoradas según la tendencia que tengamos. Por ejemplo, ahorita viene la tendencia navideña. Estamos ahorita pues haciendo unas decoraciones navideñas según el color y la decoración que la clienta desee. ¿Y cuáles son esos colores de tendencia ahorita? Pues ahorita tenemos el color tendencia de este año es el azul, el dorado y con unas piedritas ahí para poner unos detallitos más bonitos. Perfecto. Claudia, ahora sí me gustaría igual preguntarte a vos. Estás con una bella modelo. ¿Cuáles son esos colores que estás utilizando en este momento? Esas decoraciones, qué bonito. Y sobre todo los dibujos que a veces uno pide con estas tendencias, colores navideños como el rojo, el blanco. Pues fíjate, Margin, que ahora le hice extensiones de gel calcio con pintado en color rojo y naturales con un poco de escarche y un poco también de piedras. No. Perfecto. La modelo que tenemos ahorita en pantalla, esas uñas bonitas que se le ven, ¿son naturales? Ella tenía la uña muy corta y entonces le hicimos extensiones con gel calcio. Ok, muy lindo. Amigo, ustedes cuando trabajan en el salón, en estas propuestas, yo imagino que vos te reunís con todo el equipo, igual empiezan a crear nuevos estilos y diseños para ofrecer a la clienta. Así es, Margin. Nosotros, como verdad, con la gran responsabilidad de llevar lo que realmente está de tendencia en otros países, ¿verdad? Y traérselo a nuestra clientela, ¿verdad? Y a toda nuestra bella Nicaragua. Estudiamos, por ejemplo, cuál es el color que va a estar de moda este año en decoraciones, ya sea para Navidad, para colores de que pintamos nuestros hogares. Entonces, todo esto nosotros lo llevamos. Esta es una información la cual yo capturo, después hago reunión y capacitación con mi personal y también en este caso también nos vamos con las empresas que nos distribuyen los productos para hacer manicura y pedicura spa y compramos todo lo que son los accesorios, por ejemplo, cintas, brillo, es una cantidad que no tenés idea. De hecho, las muchachas en su mesa pueden ver la cantidad de colores y sobre todo lo último que está en tendencia en uñas. Por ahí veía también, amigo, que de repente nosotros tenemos como la tradición de usar un solo tono en las uñas, pero también he visto que combinan. O sea, he visto como, por ejemplo, que pueden andar en algunas rojas, en la otra uña blanca. ¿Cómo se llama esta técnica? Exactamente. Ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Ese formato que teníamos de aquellas uñas con solo el French manicura o un solo tono. Eso ya ha quedado bastante en el pasado. Hoy se utilizan, por ejemplo, en el caso de Modesta, que es nuestra primera modelo,
quien nos está haciendo un diseño con el color de vanguardia. Este año el color de vanguardia, tanto en decoraciones como en esmaltes de uña, es el azul intenso con toque, puede ser dorado o plateado, pero el que sí está de moda es el plateado, como lo está haciendo en este caso Modesta. Y aparte de eso, lleva toda la mano de un solo color azul, pero una uña se destaca. Es una uña la que nos llama la atención, que es la plateada, ¿verdad? Pero sin embargo trabajamos otra uña con un poco de decoraciones, donde lleva destellos plateados también. Qué bello, se mira ese azul y blanco, amigo, se mira precioso en uña. Espectacular. Va a tener que ir a hacerme un diseño y una técnica como la que estamos viendo en imágenes. Linda, linda, me gusta muchísimo. Y tenemos muchas propuestas el día de hoy acá en Compartiendo con Vos. Les comento que vamos a hacer una breve pausa comercial y al regresar estaremos transmitiendo en Facebook para que usted haga preguntas, comente, porque siempre es bonito escuchar lo que ustedes están opinando. Todo lo que hacemos acá lo hacemos para ustedes. Así que disfruten con nosotros acá después de la pausa comercial. Gracias por su fiel sintonía. En este momento también estamos transmitiendo en Facebook. Gracias por sus comentarios que van a realizar y sobre todo también al equipo de Juan Brenes, que todo lo que hacen es precisamente para ustedes, hablando en este momento en el segmento de belleza sobre diseño y técnicas de uñas para Navidad y fin de año. Amigo, realmente es un trabajo extraordinario y todo lo que tienen ustedes también para nuestra audiencia y clientas. Así es, amiga. Siempre saludando, ¿verdad?, a nuestros amigos de Facebook y, por supuesto, a todos nuestros televidentes que todos los jueves, Margin, esperan a ver qué noticia o qué le tenemos de nuevo. Perfecto. Tenemos igual a dos manicuristas. Ellas son María José y Wendy, quienes el día de hoy van a estar compartiendo el diseño y la técnica que están utilizando. Quiero empezar por María José. María José, bienvenida. Me gustaría que nos describas tu trabajo. Muchas gracias. Buenos días, Margin. Bueno, aquí contenta nuevamente, como todos los jueves, ¿verdad? Estamos presentando la tendencia en cabello, uñas. Y ahora yo le traigo una, o sea, como ya entramos a la tendencia de Navidad, yo le traigo una decoración a ella, mi modelo, con un verde y con dorado. Lleva unos destellitos de perlita que, como podemos ver en el blanco, tenés que llamar la atención, ¿ya? Entonces, en ella yo trabajé un destello con dorado, blanco y verde. ¿Son uñas naturales, María José? No, Margin, aquí utilicé acrílico. ¿Por qué? Porque sus uñas de ellas son cortas, entonces quería tener una extensión para poder hacer la decoración. Se miran preciosas y lo preguntaba María José antes de la pausa comercial, les preguntaba sobre esa tendencia de utilizar varios tonos en las uñas y se mira muy bonito. ¿Hay que atreverse a utilizar estos colores? Claro que sí, Margin. Mire, te comento, cuando hablamos de diferencia, tenemos que tener una, o sea, siempre utilizamos un solo color en toda la uña. Ahora nosotros deberíamos de hacer la diferencia. ¿En qué? En ponerlo una uña, ya sea roja, amarilla, ya es cuestión de gusto del cliente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No solo cambiamos el color, le ponemos decoración para que ese cambio se note no solo por el color, sino por el destello, por lo brillante. Entonces, y aparte de que tus manos es tu presentación. Así entonces, uno tiene que darle todo el empeño en lo que es el... Porque ella es mi clienta, entonces ella está en mis manos. Entonces, tengo que lucirme para que ella se vaya tanto contenta y complacida con lo que ella me está pidiendo. Perfecto, muy lindo, felicidades. Ahora quiero preguntarle a Wendy. Wendy, me gustaría que nos compartas igual el diseño y la técnica que utilizaste. Buenos días, Margin. Bueno, con mi modelo utilicé un color suave. Utilicé un beige con una uña en brillo dorado y unos destellos de piedras doradas. Perfecto, los tonos me gustaría que igual nos puedas compartir para así pedirlo. Sí, el tono que le puse ahí es un beige de pintura con un brillo dorado y un destello en piedras doradas. Precioso. Amigo, me gusta esta propuesta, algo diferente y muy arriesgado, no. Se miran preciosas. Para quienes a lo mejor no tenemos las uñas largas, también lucería bonito, ¿no? Igual en nuestras uñas cortas. Así es, amiga. En realidad tenemos de todos los gustos. Es muy importante llegar a este
a esta, como te dijera, como satisfacer a este cliente. No todo el mundo le gusta uña. Recordemos de que también hay amas de casa que se hacen verdad, su manicura, también su pedicura. Estamos haciendo una demostración de manicura, pero esto no solo se hace en manicura, también se hace en la uña de los pies, o sea, en un pedicura, y también hay uñas cortas. Tenemos una modelo que después te la vamos a mostrar, Marjín, con uñas cortas, pero también se ve muy lindo con tendencia, ¿verdad? Amigo, me gustaría que nos volvás a mencionar cuáles son esos colores de tendencia para esta temporada. Bueno, en realidad todo lo que lleve brillo está de tendencia, pero obviamente hay gente que le encanta el Aipore, por ejemplo, porque es un tono espectacular. Y si lo mezclas con blanco o beige, se va a ver espectacular. Pero el color de moda, como te decía, este año es el azul con plateado y se ve espectacular. Ahora, podemos hacer un solo tono, un solo color, ¿verdad? Por ejemplo, rojo y ponemos una uña verde, que es muy de Navidad tradicional. Pero la idea es realmente trabajar más con accesorios, con brillo, con piedra, con piedrería. Por ejemplo, tenemos la técnica de 3D, que esto va dentro de la uña del trabajo y se le pueden hacer flores, se le pueden hacer bolas como para las que ponemos en el árbol, lazo. Es increíble la creatividad que tienen las muchachas en el salón para trabajarle las uñas. Y sobre todo el cuidado, porque realmente no solo es lo que ustedes ven de una decoración, sino cómo te van a cuidar tus pies y tus manos. Y ustedes son un equipo profesional. El día de hoy estamos viendo esas técnicas y diseños de uñas para Navidad y fin de año. Me gusta muchísimo cómo luce esta modelo, los tonos preciosos. ¿Qué otros tonos recomendás, amigo, para esta temporada? Bueno, realmente los clásicos. Por ejemplo, hay mucha gente que no le gusta mucho brillo. Ni entonces trabajamos, por ejemplo, lo que es el French Manicura, que es un color completamente natural, pero con una simple cinta que nos separa la punta blanca con el natural, se ven increíble, delicadísimo. Otro color que a mí me encanta muchísimo y se lo ofrezco a nuestras clientes es el negro. Al negro es la elegancia que te dé el color negro, es impecable. Lo único que le vamos a agregar es una cintita, ¿verdad?, dorada o plateada, y la convertimos en el negro de 24 de diciembre, 31 de diciembre de temporada. Queremos decirle a toda nuestra audiencia, si tiene preguntas lo puede hacer en este momento a través de nuestro Facebook Live. Queremos saludar a quienes están en sintonía en este momento. Guzmán Fabi, saludos. Juniet García, Gladys Lisbeth Blandón Benavides, también saludos para ella. Doña Yami Espinosa también está en sintonía. Tenemos a Modesta Matías Mejía, saludos, buen día. Haga preguntas, así que Juan, con mucho gusto, y su equipo estarán respondiendo a todas sus inquietudes, sobre todo hablando el día de hoy sobre diseño y técnicas de uñas para Navidad y fin de año. ¡Qué bonito! Amigos, estos diseños que ustedes igual nos están mostrando, ¿cuánto tiempo podrían tardar, por ejemplo? Sabemos que el crecimiento de la uña es bastante rápido. ¿Cuáles son esas recomendaciones para cuidarnos? Bueno, ¿cuánto tarda en hacerlo? Eso va a depender de cómo llegue nuestra clienta, ¿verdad? Muchas de nuestras clientas no tienen largo de uña y quieren un uñas largas. Para eso tenemos diferentes tipos de técnica. Por ejemplo, el gel calcio, que es una técnica modernísima, pesa el 30% de lo que pesa una uña acrílica y la hacen muy bien. También tenemos extensiones, por ejemplo, con lo último que ha salido en gel fibra, que ya viene incluido el gel fibra y el gel calcio, quedan espectaculares. Tenemos la tradicional uñas acrílicas, técnicas como uñas en 3D, es una gama impresionante, pero sí se pueden trabajar al gusto de nuestras clientas, podemos hacer largas, cortas. Creo que María José nos puede también orientar, Margin, en cuanto, porque el largo tiene nombre. Hay uñas largas, 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 punta de lanza, por ejemplo, uñas cuadrada, uña ovalada, es increíble la gama. No sé, María José, si nos ayuda en eso. Claro que sí, como me está diciendo aquí mi estimado Juan. Bueno, esto viene dependiendo de lo que la clienta quiera. Entonces, no solo existen uñas cuadradas, eso ya quedó en el pasado, como estaba diciendo Juan, ya eso ya no quedó, ya no existe. Ahora está el cofe, uñas de lanza, que le llamamos, y aparte que no solo el acrílico está, tenemos el dipping es material que es igualito que el acrílico, pero solo que pesa menos, y el proceso es menos dilatado, y aparte de que trae calcio, Martín, trae vitamina. Para todas esas personas que no se ponen uñas acrílicas porque se les daña, tenemos el dipping. El dipping, aparte de que tenés
se le pone extensiones, va a andarla sumamente elegante, bonito, y lo bonito que trae es su propio color. Entonces, igual, Margin, yo te invito a que nos visites, te van a hacerte tus uñas acrílicas, la que querrás, y el modelo que querrás, diseño. Tenemos cantidades de diseño. Y no solo para Navidad, también para fiesta, para convivio, cena, etcétera, Martín. Así que no hay excusa. Perfecto, vamos a tomar nota. Igual en pantalla luego van a aparecer los números telefónicos y la dirección del salón para que usted tome nota y de esta manera pueda realizar su cita. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Gracias igual a nuestras modelos, a Wendy, a María José, amigos. Gracias igual a quienes están en sintonía en este momento a través de nuestro Facebook Live. Quédese con nosotros que todavía tenemos más información acá en Compartiendo con Vos.